Estamos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele cuando es momento de dar paso a la próxima entrevista. Sí, si la mesa estaba 2-1 a favor de Peñarol, la vamos a empatar. ¿Y de qué manera? Porque recibimos al integrante del Comité Ejecutivo de la AUF y tres veces expresidente nacional, Eduardo H., bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Yo creo que H vale doble, ¿no? No. Llegamos 3-2. La H no suena, ni hace ruido. Sí. Es peligroso eso. Bienvenido, H. Gracias. ¿Qué balance hace de este periodo integrando el Ejecutivo de la AUF? Que está por terminar, porque la AUF tiene la elección en el horizonte. Sí, a mí, que soy sincero, a mí en lo personal me cuesta hacer balances personales. O sea, yo cuando evalúo las cosas, digo, tengo claro lo institucional y tengo claro lo personal. Yo me integré a mitad del periodo, o sea que... Creo que sin duda la AUF, desde el punto de vista... Yo es la tercera vez que integro el Ejecutivo de la AUF. Digo, estoy desde el año 98 casi en forma ininterrumpida, o en la asociación, o en Nacional. Entonces uno ha podido ver la evolución de lo que ha sido el devenir de... Y sin duda hoy yo no tengo dudas que la AUF como institución está 10 veces más sólida y 10 veces más independiente. Yo creo que desde ese punto de vista, digo, yo recuerdo las veces que teníamos en el Ejecutivo que estuvimos con Adrián Leiza. O sea, la plata, la AUF tenía que pedirla y venía de quien tenía muchas veces los derechos de televisión. Teníamos que, Adrián en su momento jugó un rol muy importante en conseguir una línea de crédito en el Banco República para que pudiésemos tomar nuestras decisiones. Hoy en día eso no pasa. Digo, yo recuerdo la última negociación de la eliminatoria, digo, que fue una excelente negociación. O sea, veo una AUF mucho más sólida, mucho más, digo, obviamente, dueña de su destino y creo que ese es el camino a seguir, ¿no? O sea, ¿el nuevo estatuto jugó a favor, digamos, le ha dado esa independencia? Porque el otro día recibimos al presidente, a un dirigente de la Mutual y al secretario de la Mutual, y decía que la dependencia seguía a pesar de la nueva configuración del estatuto. Son visiones. Yo creo que sin duda el nuevo estatuto marca una realidad y marca un nuevo panorama político, ¿no? Y creo que es hasta irónica la visión, porque del otro lado sostienen que la presencia de los jugadores volcó la balanza para el otro lado. Yo creo que la hizo más equilibrada. O sea, acá nadie va a tomar una decisión, ni sea por quienes tienen los derechos de televisión, ni por la voluntad de los jugadores. Creo sí que el nuevo estatuto dio una conformación bastante más equilibrada y hace que quien sea el presidente de la asociación tenga que contemplar un escenario mucho más complejo y mucho más rico de quienes son... quienes votan y sobre todo lo que representa el fútbol, pues está desde los jugadores, pasando por los jueces, pasando el fútbol profesional, el fútbol femenino. O sea, el fútbol, nos guste o no, es mucho más que lo que históricamente fue acá, que es el fútbol metropolitano, es un fútbol de Montevideo. A Uruguay nos ha costado hasta integrarnos. Entonces, o sea, hoy de alguna manera hay una pulseada entre ese viejo orden, que era el que teníamos, digo, porque para nosotros era mucho más cómodo Nacional y Peñarol y los cuadros de Montevideo, gobernabas el fútbol, ese era el profesionalismo. Bueno, hoy OFI existe, la Mutual existe, entonces es más rico y es más complejo. De repente a algunos nos gusta más lo viejo porque nos sentíamos más cómodos, pero bueno, la realidad es que vienen las generaciones nuevas... Y cambian las cosas y hay que adaptarse. Y a algunos les cuesta adaptarse. ¿Y cómo juega esta mayor independencia que dice que tiene la AUF a la hora de tomar decisiones importantes, como es un nuevo contrato de televisación? Yo creo que bien. Yo creo, en primer ejemplo, yo pongo, porque a veces, muchas veces está ese... Te dicen, no, están en contra de Tenfi, para no decir Gregoire, para decir Gregorio. Yo digo, el mejor ejemplo fue la eliminatoria. Yo cuando me integré me decían, eso no va a salir. Se hizo un muy buen contrato con Tenfi. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Gente que tenga la capacidad de no ponerse nerviosa, gente que sepa negociar
y que defienda lo mejor para el fútbol. Si en ese caso lo mejor para el fútbol era con Tenfield, lo hicimos con Tenfield. Hoy, con los derechos de televisión, el tema es cómo hacemos para sacar la mayor cantidad de dinero para el fútbol. ¿Y cómo se viene manejando? Yo creo que se viene manejando muy bien. Y la prueba es que lo que hay nerviosismo, y no del lado de la asociación. Entonces, nerviosismo de Tenfield, dice. Y bueno, sin duda hay una necesidad. Si uno mira del 98 a la fecha, siempre cada tantos años se renegociaba el contrato. Yo creo que esta es la vez que se llegó más cerca de la finalización del contrato. Que es en el año 25. Que es en el año 25. Nunca había pasado. Siempre 6 o 7 años antes se negociaba. Es claro también que es un contrato que cuanto menos años de contrato, menos valor tiene la empresa. O menos valor tiene quien detenta ese contrato. Y más valor tiene la asociación. Y quien sea el dueño de ese contrato. Entonces, parte de eso es lo que está en discusión hoy. Yo creo que es... O sea, sin duda hay negociaciones, negociaciones que hoy están amparadas en el contrato viejo y en el estatuto viejo, porque el estatuto nuevo obliga a hacer una licitación. Uh-huh. Esta sería la última vez que se puede negociar directamente y se está negociando directamente. Y bueno, ojalá termine bien, pero si no, se llamará una licitación, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de hacer una negociación con la empresa que ya demanda los derechos en lugar de ir directo a la licitación? Bueno, en este caso nos lo han pedido los clubes. Uh-huh. O sea, acá ha habido todo un proceso, liga sí, liga no, consejo del fútbol profesional. O sea, hoy hay una voluntad de una mayoría de clubes que quieren que se firme el contrato. La AUF primero ha tenido toda una pulseada de... Creo que, no sé si ustedes la han seguido, digo, pero que por un lado en un momento se creó la liga, no, que tiene su vida propia, digo, la, desde el punto de vista de la asociación no la reconoce. Si usted lo va a explicar mejor, pero de manera muy maniquea, una de las posibilidades que generaba la liga era que los clubes que integraban esa liga vendieran los derechos de televisación, claro. Y entonces quedaba la AUF por fuera de eso, ¿no? Tal cual. Hay quienes sostienen que precisamente, como les complicaba negociar con el ejecutivo de la asociación, prefirieron ese camino oblicuo, o ese camino, que puede ser legítimo. El tema es que para que una liga después sea reconocida y aceptada, o sea, porque tú puedes tener una liga, como tener la liga de deporte, hay varias ligas que juegan en Uruguay, pero no están reconocidas por AFA y no participan en la Conmebol y en FIFA. Entonces, si tú querés ir a una Sudamericana, tú querés ir a una Libertadores, tenés que estar reconocido por la asociación, que son después los que surjan de ahí, los que van a participar en las copas internacionales. Bueno, esa liga que salió, hoy la asociación, por distintos motivos, no la, o sea, nosotros no tiene el aval nuestro. Y por eso también es central y esencial la elección. Entonces, yo creo que sinceramente... Se recorrió ese camino, nosotros dimos nuestra opinión con respecto a eso, que estábamos convencidos que parte de eso estaba motivado por el tema de que era más fácil negociar ahí que con nosotros. Se terminó viniendo al Consejo del Fútbol Profesional, que creo que es bueno, volvieron a casa, volvieron a la asociación. Hoy hay todo un proceso en camino y que ojalá termine bien. Yo no soy de los que digo no quiero un contrato con Tenfield. Yo lo que siempre he dicho es... Mientras esté, voy a pelear para a la AUF y a los clubes nos quede la mayor cantidad de plata y paguen lo que entendemos que tiene que pagar. Hoy se paga de menos. ¿Qué? Hoy se paga de menos. Estamos convencidos que se está pagando menos de lo que se debería pagar, eso sin duda. ¿En qué porcentaje? Y bueno, todos estamos convencidos que la prueba está, que de algo que hoy se está pagando 13, 14 millones de dólares, ya están ofreciendo arriba de 25. Es el doble. O sea... La misma empresa. ¿Y no, sería, ¿no es más sano que la licitación para ofrecer los servicios no tuviera Tenfield la posibilidad de igualar esa oferta y que fuera abierto para todo el mundo y que gane el mejor y listo? Sin que Tenfield tenga esa posibilidad. Bueno, pero yo coincido contigo totalmente. Eso ha sucedido... Tanto en otros contratos de la asociación, recordarán aquella vieja discusión Puma-Nike, uh-huh. El tema de las eliminatorias. O sea,
El último contrato en el cual queda una prioridad es este. Es la última vez y es el último contrato que se está negociando bajo esta modalidad. Sin duda, 10 veces más sano. Coincido totalmente. El tema es que hay un respeto institucional, hay un respeto a los contratos. Acá bien claro, si tú tenés un estatuto nuevo que entró a regir a partir de cierta fecha y tenés un contrato anterior que te da una prioridad, tenés que respetarla. Sí es claro que para que eso... Y aparte nosotros sabemos también que hay una voluntad de clubes de que se recorra ese camino. Lo estamos recorriendo. El contrato también establece que tiene que ser de buena fe. Si, mientras terminen bien las negociaciones, nosotros perfectamente alguien puede decir, mirá, no hay voluntad, no se quiere, me estás ganando tiempo, porque también hay algunos los que están sosteniendo es que hoy no quieren que se negocie para, como viene la elección, tener a los clubes sin dinero y volcar el resultado de la elección. Eso es una de las interpretaciones que hay. Yo no digo que sea, pero está arriba la mesa. Entonces, ¿querés negociar o no querés negociar? Ah, ¿no querés negociar? Bueno, llamaremos una licitación. Y yo no tengo dudas que si Alonso sale reelecto y no le juegan claro de acá la elección, digo, no sé qué pasará después. Yo no voy a estar, digo, pero está interesante, la verdad que está interesante, y lo que sí creo que está, por lo menos veo una posición abierta del lado nuestro, sólida, pero tampoco nos vamos a andar corriendo cuando de repente del otro lado no vemos que esté la voluntad que se necesita demostrar, ¿no? Una duda para cerrar esta explicación. Entiendo, la cláusula de prioridad está vigente y esta va a ser la última vez que esté, eso en caso de que se llame a licitación, pero el contrato vigente habilita la posibilidad de que se haga la... habilita la posibilidad de que se haga un acuerdo antes y sin el proceso licitatorio. Hay clubes que quieren eso, o los clubes quieren eso, y por eso es que se está negociando en vez de abrir la licitación, aunque tenga la posibilidad Tenfield de igualar la otra oferta mayor si se presenta. ¿Esos clubes por qué quieren hacer esa negociación? No es una pregunta que me la tenés que hacer a mí, digo. Yo la realidad es... Pero tiene que ver con o puede tener, o una de las hipótesis es esta que usted planteaba, de la posibilidad de... O sea, te lo respondí antes cuando dije que a lo largo de todos estos años nunca se llegó tan cerca de la finalización del contrato. Acá la historia ha sido que tú tenés un contrato, se descuentan los contratos y llega un momento, o sea, te voy a hablar de mi club nacional. Sí. Nunca en la historia nacional, salvo en el caso del actual presidente, los que fuimos presidentes no descontábamos contratos futuros. O sea, parte de la caja era el descuento del contrato. Entonces, para ser justo, porque hoy creo que el único presidente que desde el 98 a la fecha no lo ha podido hacer es el actual presidente nacional. Entonces, ¿qué sucede? Necesitan caja. Entonces, por un lado, para no ponerle ni intenciones, ni son realidades, no hay ningún club que no necesite dinero para subsistir. Parte de ese dinero y en buena parte viene de los derechos de televisión, y esta pulseada a los clubes los está dejando sin caja. Entonces es lógico y natural que los clubes digan a quienes están arriba, señores, negocien, porque todo muy lindo la pelea, todo muy lindo la pulseada, digo, pero yo tengo que vivir y tengo que pagar los sueldos. O sea... ¿Cambiamos de tema? Sí. ¿Sí? ¿Hablamos un poquito de política? Pará, entonces me queda una más. ¿Por qué toma la decisión de irse de la AUF? Es 66 años, tengo una nieta. Mi expectativa de vida, con suerte, será 90. Me quedan 20 y pico años de vida que los quiero disfrutar. Creo que bastante le di al fútbol y tengo todo el derecho a esta altura de mi vida de decir, le quiero dedicar el tiempo a mis cosas. Y vengo hace tiempo preparando esto, más allá de que yo tomé la decisión de no, después de muchísimo tiempo, no participar en una lista nacional. Lo hice en esta última. Era ya previendo la salida esta y, bueno, hicimos un acuerdo con el presidente Fuentes. ¿Pero la decisión es estrictamente personal o forma parte de un acuerdo también político donde hay otras cosas? Es una suma de cosas. Yo creo que sin duda tengo un acuerdo con Nacional, digo, pero creo que Nacional tiene que seguir formando gente. O sea, el cementerio está lleno de imprescindibles. Entonces... Y dice que quiere disfrutar, ¿no se disfruta en el fútbol? Porque uno podría creer que la gente que está ahí es porque le gusta mucho.
Nada, yo lo hago. El año pasado disfrutamos un montón. Sin duda. No, pero mira, disfruta más el hincha que el dirigente. No disfruta el dirigente. Yo, a mí para el fútbol, mi padre fue 25 años dirigente. Yo le dediqué mi vida a esto porque mi padre se lo dedicó. Para mí es un orgullo. Y cuando yo veo que también se denosta al dirigente, para mí es, sin duda, ha sido un orgullo haber hecho lo que hice, pero creo que también, si quiero a mi institución, tengo que también saber dar los pasos al costado para que surja nueva gente. Y eso es lo que estoy haciendo, y disfruto el rol del hombre que aporta la experiencia en aras de una causa que uno... Es mucho más lindo mirarlo de afuera y disfrutar la inocencia del hincha que estar cercano a la cocina y cuando ves a veces ciertas cosas que decís, prefiero... No saberlas. No saberlas ni conocerlas. Está bien. No, le quería cambiar de tema, hablar un poco de política. Está asesorando a Cabildo Abierto en materia económica. Era un hombre del Partido Colorado, muy, muy identificado con el Partido Colorado, ocupó cargos de relevancia en el Estado. ¿Por qué dio el paso de pasar a Cabildo? Bueno, yo cuando me pidieron la entrevista, les voy a ser sinceros, los veo, el programa que veo es el de ustedes siempre. Muchas gracias. Y a mí me habían llamado y yo no vine, ¿no? Y cuando me llamó ahora de nuevo dije, pero, ¿viste cuando vas a una cita ciega y decís, hay ciertas cosas que, digo, ¿a dónde? ¿Cómo le está pasando? No, la cita ciega? No estaba dentro de lo previsto esto, no. ni hablar de política, digo, pero... Tampoco es una pregunta, sino no, que... No. Digo, no es envenenada, digamos. No, en absoluto. Digo, yo la he dado, digo... Yo tengo una forma, digo... Siempre milité dentro del Partido Colorado. Por eso. Dejé de hacer política por un tema que no fue, para mí, en lo personal, muy grato. Y fue tremendamente injusto, porque es lo que pasa a veces. En titulares salen las cosas malas y después cuando las cosas... Sale la verdad, así, ¿no? Escrito en letra mínima, y todo el episodio ANCAP, todo el episodio, se dijeron una cantidad de barbaridades donde después tenés que tener una piel así, ¿no? Porque cuando tiene que salir así la verdad, no encuentro, nadie lo hace. Se refiere a, usted fue presidente de ANCAP, sí, antes de los gobiernos del Frente Amplio. Cuando gana el Frente Amplio hubo una comisión, sí, sí, investigadora sobre el caso. Exactamente. Cuando habla ANCAP, después pensando lo archivó, se lo derivaron hasta Amir Tayance. Uh-huh. Y cuando digo se lo derivaron. O sea, fue dirigido, archivado. ¿Sabe cómo terminó? A pesar de todo lo que busqué, no tuve más remedio que archivarlo. Es de los honores que tengo. Le hicieron un libro, si no... Exactamente. El senador Rubio y... Sí, Huidobro, exactamente. ¿No? Y después terminó mostrado que habían mentido. Pero, pasado, yo miro para adelante, no miro para atrás, pero tengo memoria. Entonces, es parte de las razones por las cuales, digo, cuanto más lejos de la política, porque ¿qué sucede? La familia pero bueno, sufre. Pero volvió. No, una cosa es asesorar, una cosa es dar su punto de vista, y creo que para mí es sano. Uh-huh. Digo, yo tengo, a mí, ante tu pregunta... Digo, el Partido Colorado históricamente tuvo dos vetas. Una era el vallismo y después estaba la 14, o sea... ¿El pachequismo? No solo el pachequismo, antes el pachequismo bueno, antes estuvo, la 14, sí. Estuvo la 14, o sea, sí. Los Manini están en la vida del Partido Colorado desde la época de Don Pepe. Y bueno, cuando yo con Ernesto Talvi soy amigo, lo conozco toda mi vida, o sea, es un profesional, la verdad, que no cualquiera es doctor en economía en la Universidad de Chicago, o sea, hay que... Pero él fue muy claro, digo, los colorados conservadores no tienen lugar, voten afuera, lo dijo. Bueno, yo soy uno de esos que siempre estuve de ese lado. Entonces, me pidieron que vote afuera y voté afuera. Eso fue lo que hice. Lo echaron. Bueno, pero... Recordemos, digo más, lo tengo en un reportaje con Pettinati que lo dijo. O sea, son posicionamientos políticos, ¿no? Yo creo que se jugó un poco a un escenario parecido al de Ciudadanos en España. Miremos cómo terminó eso, ¿no? Pero no tiene más que eso. Digo, yo soy de los que siempre soñé con que hay que recrear y unir ese espacio, el viejo Partido Colorado. ¿Lo ve como muy volcado hacia el centro del Partido Colorado, menos que antes? No, yo no creo, sinceramente, en las etiquetas.
Yo me río porque a veces yo por muchos de los asesoramientos que estoy haciendo, me dicen que soy de izquierda. O sea, te voy a poner un ejemplo. A ver. Nosotros hoy, todo el tema de la política tributaria. O sea, el Uruguay es increíble. Escuchamos, vivimos escuchando hablar de los Maya Oro, ¿no? Este es un país que hemos trabajado para los Maya Oro, pero no de ahora, de hace 20 años. Tú miras la política tributaria nuestra. Pagan más las empresas chicas que las grandes. Paga más el trabajo que el capital. Entonces, decir esto que es de derecha... Entonces yo me pregunto, es cómo la izquierda implementó estas políticas. Porque esto, vos tú agarrás la reforma tributaria, acá le pusimos impuesto al trabajo. Acá en el Uruguay hay 800.000 personas, el IRPF, y dice, no, pero pusimos un monto no imponible. El monto no imponible en España es 1.800 euros. Acá pagan arriba $700. Acá hay 800.000 uruguayos que no les alcanza ni para pagar el IRPF. ¿Esto de izquierda o de derecha? Entonces, cuando tú se los decís, no les gusta. O sea, acá, vamos a hacer un tema menor. El 1 de enero se va a anunciar que vamos a bajar el IRPF y el IAS. ¿Por qué fue? En su momento la política era bajar el impuesto patrimonio al sector agropecuario. Hubo algún sector, hubo algún economista que de repente, como se dedicó al fútbol y todavía cuando opinaba se reían, dijo, pero yo antes de bajarle el impuesto acá, tengo que bajar acá. Y hoy, el 1 de marzo, van a bajarle al impuesto a la renta personal, que es un impuesto al trabajo, no es un impuesto a la renta. Entonces, yo soy convencido que hay que repensar todo eso. Ya te lo agrego con un ejemplo. Una empresa chica, cuando recién nace, normalmente tenés una pyme, 2 personas, 3 personas. Cuando crecen, pasás a tener en promedio 6, 7, 10.000 empresas que generen 5 empleos. Son 50.000 empleos de trabajo. Y le ponemos más impuestos a los que generan empleo. Las empresas grandes son las que tecnológicamente tienen escala y no generan, no emplean gente. La explicación que se ha dado ya en los gobiernos del frente, siempre es... No alcanza la plata. No, si no, no vienen. Los grandes no vienen. No, bueno, pero entonces, ¿pero sabes por qué no vienen? Porque hemos hecho todo lo otro. Entonces yo creo que al revés, acá termina siendo más cómodo tener eso y tener ese sistema. Entonces, ¿por qué? Porque factura más. Pero entonces, ¿usted cree que los grandes empresarios tendrían que aportar más, pagar más impuestos? Yo creo que primero acá no es un tema de... Cuando tú miras la base tributaria del Uruguay, no va para más. O sea, el Uruguay, ya desde el punto de vista... El Uruguay, para que tengas, aumentó 10 puntos el gasto, que estamos hablando de casi 7.000 millones de dólares, y aumentamos los impuestos a un nivel donde tú solo impuesto al trabajo pagabas 1.800 millones de dólares más por año. O sea, no hay margen para más impuestos. Acá lo tenemos que entender, que tenemos que ser un Estado eficiente. Entonces acá, de eso es lo que no hablamos, pero entonces no es le pongo más impuestos a los grandes. Acá el tema es que como que había que recaudar, y ¿a quién tengo cautivo? Ustedes, la gente que paga IRPF, esa es la gente que está cautiva en el Uruguay. Entonces será mucho más cómodo ponerle impuesto a eso. Es claro que el grande, si le pones más impuestos, no viene. Pero entonces, señores, racionalicemos, tiene sentido. Acá pusimos 80.000 empleados públicos más. Claro, digo esto, entonces por eso prefiero no hacer política. La libertad que me da a mí decir esto sin comprometer a nadie, porque esto lo digo yo como Eduardo Bache, como ciudadano. Cabildo Abierto tiene algunas posturas, le han recogido el guante por lo pronto en algunos de estos temas, ¿no? Bueno, mucho, ¿no? El discurso se parece mucho, influye en Cabildo. Pero me alegra. Yo te voy a hacer un ejemplo, sinceramente. Yo tengo una excelente relación con Orsi. Nosotros, yo trabajo con Manuel Antelo desde hace muchísimos años. Hemos hecho todo lo de Carhuán. Tengo excelente relación y hemos hablado. Entonces, no es un tema de... Acá esto es un país que tenemos que aprender
a que hay que... Nadie solo va a sacar las cosas. Y por eso en el Uruguay hace 25, 30 años no hay una reforma de nada. Yo creo que el último y único tema que votamos todos juntos fue el Mercosur. Allá en el 92. No sé si... Hubo críticas de parte del Frente Amplio o del... No, pero está por eso. Pero fue el último tema. Y hoy, con el Mercosur, que daría para hablar un programa entero, tenemos la región más cerrada del mundo, la región más ineficiente del mundo, reconocido por todos. Y no hay ninguna derecha o izquierda en el mundo que no te diga, tenés que ser abierto, eso es un país chico. Entonces, no era el tema, no estaba pensado, digo, pero bueno, estuvo interesante. Me queda una cortita. Ver. ¿Cómo evaluó la renuncia de Carolina H. al Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, ¿Cómo vio ese tema? Es su sobrina, ¿no? Sí, por eso es. Pero yo creo que una columna de Pedro Bordaberry que... Iba a preguntar, ¿coincide con Pedro? ¿Pagó por ser mujer? Yo creo que más que por ser mujer... hay política con mayúscula y hay política con minúscula. Y hay veces hasta escriben política con minúscula con falta de ortografía. No, esto fue patético. Porque cualquiera que vea el tema sabe que la responsabilidad no está ahí. O sea, y quedó elocuente en el artículo de Pedro. ¿Dónde está la responsabilidad? Yo no tengo duda que está tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero... Creo que no me corresponde a mí ponerlo a hablar de este tema, digo, porque realmente alguien podrá pensar que es porque mi sobrina. Yo creo que al revés. Yo no conozco, tuvo el gesto y la dignidad de dar un paso al costado. Cuando uno esos gestos en política no los ve. ¿No? Y yo lo que, si uno mira 20 años para atrás, digo, ningún presidente entrega ninguna cabeza. ¿No? Y miremoslo de todos los partidos políticos. Y de repente hay gente que dice, me gusta la política, tengo pasión, digo, pero tampoco voy a permitir que me manoseen. Y bueno, hablará ella por ella, yo ante la pregunta te digo, da tristeza ver que a veces en política, la política es mucho más que estos temas menores, ¿no? Eduardo H., muchas gracias por... A ustedes. Gracias. Muy amable, gracias. Ahora cuando son las 9:42...